Fedra, ¿por qué haces eso? Eres un perezoso. Yo trabajo. Es domingo, basta por hoy. Vengo contigo los domingos a coger esponjas para que puedas comprarte una barca. ¡Nuestra barca! Ah, mi barca, sí, será muy bonita. Luego nos casaremos, tendremos hijos y una casa. Hijos, sí. Hijos muchísimos. Pero una casa, no veo lo de la casa. Hace 2 años me decías, cuando tenga la barca, compraré una casa. Pero yo aún trabajo en el molino, y tú buceas para el señor Orocópulos. Ah, siempre hablas de trabajo y de dinero. Dinero y trabajo, no de amor. También me gusta mirar al cielo y pedir cosas a las estrellas. Pero tú, Riff, tú... ¿Qué te sucede? Me quieres y debes obedecerme. ¡Eh, Fedra! ¿Ves? ¿Ves lo que pasa cuando te portas mal y no quieres hacer caso de Riff? Se reía de mí. Un niño. Un niño grande de oro. Se reía y estaba montado en un pez. Basta, Fedra, basta. No hables, ¿eh? Respira fuerte, respira. No te muevas. Ya verás, no será nada. Iremos a que te vea el médico inglés. Habrá salido con un coral, ¿no? No fue con un coral. ¿Cuánto me va a cobrar por esto? 20 dracmas. ¿20 dracmas? Con 20 dracmas tengo para unos zapatos. Un gasto inútil si no puedes andar. Primero hay que lavarlas, te dolerá un poco. ¿No sería mejor que se lavara las manos? Trabajamos en domingo. ¿Ves lo que pasa? Trabajamos. Era yo la que trabajaba. Y mañana no podré ir al molino. Bueno, estarte quieta.
Vamos, vamos, no hay por qué quejarse tanto. Que no me queje. ¿Y me va usted a cobrar 20 dracmas? Bueno, a lo mejor tienes algo dentro. Vamos a ver. Ahora, aprieta los puños. Sujétale los hombros. ¡Albanés de los demonios! ¡Basta! ¡Calma! ¡Qué bruto! ¡Vaya un modo de jugar! ¡Ah! Ya está. Puedes soltarla. ¿Lo ves? Sí que había algo dentro. Un clavo. Ahí tienes. Un clavo de un barco. ¿Tuviste un pez? Sí, un niño en un pez. ¿Qué clase de pez? ¡Un delfín! Lo que pasa es que te sumerges demasiado y te has vuelto loca. ¿Y tú más? Quizás hayas tenido una alucinación. Tu amigo está en lo cierto, muchacha. Un esparadrapo. Y ya está. Las aspas no giran. ¿Y si un molino no muele, para qué sirve? ¿Me has oído? El día menos pensado nos echarán. ¿Y de qué vamos a vivir entonces? ¡Ya funciona! Ve a pescar algo para la comida, anda. Ahora no. Viene el doctor Hawkins. ¿Qué hay, gitanilla guapa? ¿Cómo ya estoy vas a herida? Y no pienso darle otros 20 dracmas, pase lo que pase. Hijita, no lo entiendes. Receto al panadero cariaicos un laxante y le cobro 50 dracmas. A otros pacientes no les cobro nada, les hago regalos. Mañana me pincho en la otra pierna. Magnífica, magnífica herida. ¿No has tenido fiebre ni mareos? ¿No has vuelto a ver aquel tiburón? No he tenido fiebre. Y no he dicho que fuese un tiburón. Babo, estoy confundido. Fue un pez espada. ¿Pez espada? ¡Era un delfín! ¿Como este? Sí, sí, igual. Pero solo uno. Querida gitanilla, mi queridísima gitanilla, somos ricos. ¿Ricos? No, ricos no, muy, muy ricos. ¿Sabes lo que he hecho en las últimas 24 horas? ¿Buscar un laxante para el panadero cariaicos? No, 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 no. He pasado el día en Delos hojeando los pergaminos del archivo en busca de una leyenda. Luego he copiado el mosaico. Tengo abandonados a los pacientes. No como, no duermo. Le traeré un poco siéntate, de queso. Siéntate. Este clavo que te saqué de la pierna tiene cientos y cientos de años. Pertenece al casco de un antiguo barco que, según la leyenda, transportaba tesoros artísticos a Delos, pero lo hundió una tormenta cerca de esta isla hace varios siglos, cuando Jesucristo era un niño. Virgen Santa. Entonces me cree. Era un barco. Oh, sí, te creo. Ahora hay que encontrar a alguien que nos crea a nosotros. Y ese alguien debe tener cierta posición. Mi primo Nikita. Su mujer es sobrina de Andrés Palostri, dueño de todos los burros de Santarín. Muchacha, la persona que buscamos no ha de tener burros, sino dinero en abundancia. Gregorio Granito es mi tío. Su mujer es rica y está muy delicada. Pedro, en este asunto no debe intervenir nadie de tu familia, solamente tú y yo. Vamos a ser ricos, ricos. Muy bien. De todo lo que hay en el mundo, lo que más me gusta es el dinero. Entonces vende esponjas, vete a Albania. Bucea en Albania también. No puedo, doctor. Estoy enamorado. ¿Amor? Tú solo quieres parte en esto. ¿Por qué no? Conozco el lugar donde buceamos. ¿Y me gustaría ser rico?
Ya ve. Ya ve. Bueno, hay un viejo proverbio griego que dice que más vale un tercio de algo que la mitad de nada. En fin, el hombre indicado debe ser rico. Mejor extranjero y hasta cierto punto honrado. Solo hasta cierto punto. Un americano. Eso es. En Atenas hay docenas de ellos curioseando por la Acrópolis. Uno de nosotros deberá ir allí. Bien, hoy mismo iré a Atenas. ¿Ir tú a Atenas? Te gastas el dinero en vino. Te metes en líos con las chicas. Y si la policía te pide la documentación, ¿qué pasa, eh? ¿Quieres que vaya él? ¿Y a ti qué te importa? La policía le detendrá en la calle. Vamos, chicos, chicos, no discutamos. ¡Nico! ¡Búscame los zapatos! No voy a ir a Atenas descalza. Cuidado, muchachos. Ya no se hacen cosas como esas. Muy bien. Si preguntan por mí, estoy en el museo. De acuerdo. Doctor Conde, ¿eh? Mr. Baldwin y su gente le han estado esperando. Lo siento, me han entretenido nuestras piedras. Les he invitado a Coca-Cola. No sabía Ay, qué hacer. Gil, son unas piedras magníficas. Cuando las traigan, fíjese en ellas. ¿Cómo ha dicho que se llama? Baldwin. William B. Baldwin. Está en el museo admirando nuestros descubrimientos con su esposa y su hija. Tenga en cuenta que es el tesorero de la fundación. Siempre hay un tesorero. Hasta luego. Doctor Conde. ¿Qué? Por lo que más quiera, recuerde usted que los tesoreros también tienen sentimientos. Ya. ¡Oiga! No iba a llegar antes de comer. Ya he comido dos veces. Y siempre cebollas. Debo volver a Hidra esta noche. Solo traje queso para un día. Pues lo siento. Se habrá dado cuenta de lo ocupado que está. Pero aquel hombre que silbaba, ¿es el jefe americano? Desde luego. ¿Quiere tomarme el pelo? No. Él está ocupado y yo no he comido aún. Le ruego que me perdone. ¡Eh! No es por nada, Calder, pero este museo no puede interesar después de lo que se ve en Roma, París, Londres. Pues, ¿qué esperaba cuando todos los ladrones de Europa se han apoderado de las grandes obras de Grecia para llenar los museos del resto del mundo? No se enfade usted. Ya sabe que opino lo mismo. Lo siento. No puedo contenerme cuando hablo de este asunto. Bueno, ¿desea continuar o quedan más preguntas? ¡Sí! ¿Cuánto tiempo cree que puedo estar en Atenas? Tengo que volver a casa. ¿Quiere o no quiere que hablemos de una vez, eh? Si quiero hablar, ¿de qué? Dígales que vuelvan luego. Le enseñaré una cosa. Ya sé, usted ha encontrado algo. ¿Eh? Un gran tesoro. Sí. De hace miles de años. ¿Cómo lo sabe? En 1820, un pastor de una de las islas encontró la Venus de Milo. Pero esto no es la Venus de Milo. Esto es algo diferente. Y desde entonces,
Todos los años, pastores y pescadores vienen a Atenas con historias sobre estatuas y... En fin, con historias. Bueno, no quiere oírme. Está bien. Pues buscaré a los franceses, italianos o ingleses. Ellos me oirán. Eso es lo que haré. Los griegos son un poco simples, ¿no cree? Sí. Tan simples que hicieron una cosa como esta hace unos miles de años. No le detenga. Déjele. Deje cabalgar al jinete. Pero, ¿si no monta en nada? Es lastimoso que los frutos supremos del espíritu humano sean profanados por un público ignorante. Arrodíllese ante esto y recuérdelo. El jinete de Artemisón es 2100 años más viejo que usted e infinitamente más sublime. ¿Es usted americano rico? Una pregunta absurda y decididamente impertinente. Haga el favor de marcharse. Es que... ¿Fuera? Ya me voy. Ah, es usted. ¿Despedido? No, cansado. Bueno, entonces aún podrá invitarme a un martini en Sonars. Vaya, la muchacha otra vez. Espere aquí, voy a despacharla de un modo suave. Óigame, yo lo siento mucho, no, pero... No soy una pastora. De acuerdo, ¿no es usted una pastora? Fui donde los franceses. Uno de ellos me dio un pellizco. Los ingleses tienen muchos problemas. Los italianos dicen que están hartos de estatuas. Está bien. ¿De qué se trata? Pues, ¿ve usted esto? Me voy al coche. Allí le espero. ¿Se lo ha hecho el francés? No. Un clavo del barco que se hundió hace 2000 años. Cuando el médico inglés me lo sacó de la pierna, se fue... Mire. ¿Ve usted? Sí, será mejor que se siente. Es un dibujo del mosaico de la isla de Delos. ¿Usted es de Delos? No, de Hidra. ¿Y de veras vio la estatua del niño y el delfín en el fondo del mar? Pues claro que la vi, muy grande. Quizá estuviera dispuesta a venderla si me la pagara bien. Sí, ya sé, pero yo no quiero... No me cree, ¿verdad? Oiga, hoy en el museo he visto otro niño, igual que el mío. Pero el mío está sobre un pez. Sobre un delfín. ¿Y en serio que ha visto al niño sobre un delfín en el fondo del mar? No, en un barco. El médico inglés dijo que era antiguo. Este clavo es del barco, mire. Vamos a ver, cuénteme cómo fue. Ya le he dicho que se me clavó aquí. Hola. Oiga, ¿cómo se llama? Fedra. ¿Dónde se hospeda? ¿En qué hotel? En ninguno. El hotel cuesta dinero. Aquí tiene. Cójalo. Es una gratificación. No se trata de gratificaciones. Si la compañía que usted manda saca a mi delfín del fondo del mar, 500 dracmas ni es gratificación ni es nada. ¿Es cierto que tiene el niño y el delfín? Lo tengo. Entonces podrá pedir lo que quiera. ¿Qué es lo que más le gusta? Yo solo quiero tener mucho dinero. Pero para Nico. Oh. ¿Y quién es Nico? Es mi hermano. Polilla. Cuando sea mayor irá a la universidad. Como usted. A lo mejor hacemos trato. Vaya a la Asteria a las 7 en punto. No falte. Está bien. Ah, y pondré un telegrama a la Universidad de Yale diciendo que reserven plaza para un nuevo alumno. Hasta luego. No lo olvide, en el Asteria a las 7.
Lo lamento, no se nos permite servir a una señorita sola. Es que espero a un caballero. A eso me refería, no puede esperar. Pero tengo hambre. Por favor, no puedo servirla si no está acompañada. Conozco a ese. Me sentaré con él. ¿Con Mr. Parmelee? ¿Ha visto? Ahora no estoy sola, estoy con un amigo. Deme la cuenta. No, no, quédese. No me permiten que esté aquí sola. ¿Me da mi radio? ¿Eh? Si es que no tiene interés en aplastarla. Ah, sí. No me había dado cuenta. Claro, es muy pequeña. Señorita, por favor, tiene usted que marcharse. Váyase. Cuando llegue el doctor Calder, dígale que estoy aquí. Le interesa mucho lo que he encontrado. Es un asunto muy importante. Debo entender que va usted a cenar aquí con el ilustre doctor Calder. Yo voy a cenar ahora. ¿Si gusta? Encantado. Permítame que elija una bebida a propósito. Ah, vamos a ver. ¿Qué podría irle mejor a esto? Leche de cabra para dos. Sí, señor. Es un hombre importante el doctor Calder, ¿eh? Hasta cierto punto. Yo le llamo el honrado Jim. ¿Le conoce hace tiempo? Nuestros caminos se han cruzado a menudo. En Dresde, Rotterdam, Florencia, donde había un saqueo nazi. Un Rafael, un Rembrandt. Incluso un pequeño jarrón de China que perteneció a Madame Pompadour. Allí estaba el capitán Jim Calder del ejército americano, restituyendo objetos preciosos a sus propietarios. Un gesto típico de clase media. Bueno, me alegra descubrir que Jim se ocupa por fin de algo más terrenal. ¿Eh? Está citado con una muchacha en vez de con un busto de mármol. No, tenemos un negocio juntos. Oh, muy interesante. ¿Y puedo preguntar de qué negocio se trata? Vamos a ganar mucho dinero. Y Nico irá a la universidad. No me diga que vende a Jim Calder un recuerdo de familia. No, es algo que encontré en el mar. Un secreto. No es ningún secreto, es algo que... No me lo diga, no hay nada tan encantador como una mujer con un secreto. Ah, perdóneme, seguramente me llaman por teléfono. ¿Dones? Dígame. Solo esto. Repita su nombre 6 veces. ¿Eh? Su nombre, 6 veces. Dimitri Papalopoulos, Dimitri Papalopoulos, Dimitri Papalopoulos, Dimitri Papalopoulos. 4 son bastante. Gracias. Resulta que la llamaban a usted. El doctor Calder ha avisado que se retrasaría 2 horas. ¿2 horas? Es un buen rato. Sí que lo es. Sabe, hace calor aquí. Le quedan 2 horas. Daremos un paseo. Mi chofer está esperando ahí fuera. ¿Usted me invita a pasear en un coche con chofer? Es para mí un placer. Bueno, andando. Buenas tardes, Dimitri.
¿Dónde está el barco para Hidra? Ha salido. No estará usted pensando en seguir a esa muchacha hasta la isla, ¿verdad? ¿Y por qué no? Parecía formal. Lo digo porque esto no entra ya en la arqueología, sino en la caza de tesoros. ¿De tesoros? ¿Sabe que me ha dado una gran idea? Recuérdeme que le debo un martini. Ahora nos vamos de Atenas. No, no, lo siento, yo no. Me gusta mi trabajo. ¿Y a usted? Me encanta. Por eso lo hago. Procure que la señorita esté cómoda. Debe disfrutar de libertad completa en el yate, pero no permitirán que se vaya bajo ningún pretexto. Sí, señor. Pasaré la noche en tierra. Cuando amanezca, Tonino me llevará a Epidaurus. Y si encuentro allí lo que estoy buscando, volveré mañana. Si no, seguiré hasta el monasterio de Meteora. No lo olvide. La señorita está a bordo como invitada. ¿Entendido? Sí, señor. Siento que no haya encontrado en nuestra biblioteca lo que está buscando, Mr. Parmelee. Era bastante difícil. Me gustaría que tuviese más suerte el Meteora. Después de lo que me ha dicho de las carreteras, a mí también me gustaría. ¡Amor mío! ¿A usted o a mí? Me temo que a ninguno. Su marido está allá arriba. Magnífico. Yo también te quiero, nena. La mejor acústica que existe en el mundo. Echada a perder por las tonterías de los turistas. He oído a usted. Quien escucha, su mal oye. Buena suerte el Meteora, señor. Muchísimas gracias. Hemos llegado, señor. ¿Cómo voy a subir allí? Es muy fácil. El monasterio tiene ascensor. ¡Hela!
Bueno, ¿qué botón aprieto? ¡Hela! Al parecer me he equivocado de botón. Gracias, hermano. Bienvenida, Meteora. ¿En qué compañía están asegurados? Solo confiamos en el Todopoderoso. Sí, no hay ninguna mejor. No me gusta ser importuno. Ya veo que están ustedes muy ocupados, así que seré breve. Estoy buscando informes sobre un objeto que, según todos los indicios, reposa en el fondo del océano. ¿Qué clase de objeto? ¿Un arma? ¿Un hueso? ¿Un timón? Un barco hundido hace años. ¿500 años? ¿1000 años? ¿2000? 2000 seguramente. ¿Sabe dónde informarse? Tenemos 3400 volúmenes. Mi única pista es un manuscrito del siglo XII redactado por un estudiante de Delos. No salgo aún de mi asombro. Polvo de años cubre nuestros manuscritos. Y hoy, antes de tocar a Maitines, es usted el segundo que viene a consultarlos. ¿Cómo dice usted? Si puedo serle útil, iré a la biblioteca después de Maitines. Gracias, hermano. He debido figurármelo. Vaya, ¿qué tal, Parmelí? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Se dedica ahora a la historia? No se burle de mí. Sabe perfectamente que no. No lo entiendo. Nueva York, Londres, París, Meteora. No lo entiendo. Por favor, olvide el pasado. Los dos tenemos mucho en común. Menos el dinero. Pero amamos las cosas que se adquieren con él. Para ser tan práctico, malgasta mucho tiempo en insensateces, aunque le admiro por ello. Y cabalgó el niño hacia las profundidades azules sobre el lomo de un compañero del mar. Un niño de oro sobre un delfín de hierro. Bronce. Gracias por la corrección. Bronce. En un lugar lejano, más allá del Peloponeso, se hundió nuestro preciado tesoro. Peloponeso. ¿Estás satisfecho? Lo que más me satisface, Jim, es encontrarle aquí. Me he manchado los dedos de polvo. Bueno, si no me voy, perderé el ascensor. No quisiera verle en la cárcel. Sus buenos sentimientos siempre me han conmovido, Jim. Consérvelos. Le recordaré el artículo 9 del Código Penal griego. Las obras de arte de valor histórico no pueden, bajo ningún pretexto, ser sacadas del territorio nacional ni aguas circundantes, ya que... Son consideradas como propiedad de la nación griega. Sé de memoria ese artículo. Lo redactaron por mí. Estoy de acuerdo. Usted le voy a... Antes de proseguir, ¿me permite una pregunta? ¡No! Conozco sus preguntas. Son trucos y trampas. Montamos en el coche, me preguntó si quería un vaso de agua. Le dije que buceé en ida. Luego subimos al barco, me dijo que si quería tomar el aire. Le conté lo del barco hundido.
Entramos al camarote, me preguntó el nombre de mi madre. Le contesté que Catrina Senvilas Crisantos, no. Le dije que vi un niño y un delfín. ¿Y qué pasó? Se fue. Y me ha tenido aquí 2 días. ¿Y no ha estado a gusto? ¿No la han atendido bien? Ya lo creo. He estado presa. Basta de preguntas, ¿eh? Bien. Dígame una cosa. Si llevo un buen equipo de bucear a Hydra, ¿podrá localizar de nuevo el sitio exacto? No creo que deba ir a la policía sin zapatos. Voy a ver a Mr. Calder. Hágalo, le será provechoso. Le dio a usted 500 dracmas y puede que le dé 500 más. Así que en total conseguirá 1000 dracmas, que en dólares resulta... ¡Ah, no, Mr. Tramposo! A mí no me embarulla más, ¿eh? Al menos hágame un favor. Se ha levantado fresco. Abríguese un poco. No me he traído nada. Venga aquí. Encaje belga, de Bruselas. Muy antiguo y valioso. Y ahora quiero esa estatua, la mejor de Grecia, la que usted descubrió. A cambio, tendrá una flota de barcas pesqueras y vivirá en Atenas hasta el fin de su vida. Bueno, yo no sé. Hablaré con el doctor Hawkins y Reed. Debo ir a Hydra. ¿Qué hora es? Deme la mano. Ya no tendrá que preguntar. Tic-tac. Las 4:15. El barco sale a las 5. ¿Qué barco? El barco de Hydra. Precisamente nos dirigimos hacia allí. Buenas tardes. Busco a una muchacha llamada Fedra. Me han dicho que vive aquí. Sí, es mi hermana. Ah, tú eres Polilla. ¿Qué hay, Polilla? Hola, mister. ¿Ha vuelto ya de Atenas? La estamos esperando. Oh. ¿Es usted americano? Sí, me llamo Calder. He conocido a Fedra en Atenas. Por favor, señor, siéntese. Gracias. Nico, límpiale los zapatos. No, no, muchas gracias. Querido señor, ¿quiere un traguito? Ni cordeña la cabra. No, no se molesten. Solo he venido a buscar informes. ¿Y Fedra, señor? ¿Por qué no han llegado juntos? Bueno, eso es lo que pretendo averiguar. ¿Pero usted ya ha tratado de todo con Fedra? Claro. ¿Y qué opina? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Ahí hay millones. Oigan, yo he tenido que dejar mi equipaje en el muelle. ¿Podrían echarme una mano? Nico, ayuda al señor a traer sus cosas. Oh. Hasta luego, amigos. Hasta luego. ¿Has oído lo que ha dicho? ¡Ay, millones! Este no es el puerto de Hydra. Es la bahía de Mandraki, no es Hydra. Y hace años que aquí no vive nadie. Gracias por informarme, querida. Entonces sigamos. Hasta el puerto. Para que todos nos vean, nada de eso. Nos quedaremos aquí, lejos de los curiosos. Me gustaría tanto que fuésemos a Hydra. Todo el mundo me miraría asombrado. Nico, Riff, el doctor Hawkins, todo el mundo. Mi querida amiga, recuérdelo bien. De momento, lo que intentamos llevar a cabo es ilegal. ¿Por qué es ilegal? Me explicaré. Es una transacción en la cual, si llega a feliz término, no habrá ningún motivo para temer la acción de la justicia. Mientras, hay que arriesgarse. ¿Qué más da? Le agradeceré que no exhiba el chal. ¿Para qué lo quiero si no puedo ponérmelo? Guárdelo, escóndalo donde nadie lo vea. Ah. Y ahora, vaya a tierra. Prepárelo todo en silencio, con cautela. Cuando las cosas estén a punto, mándeme aviso. Tengo abajo un equipo moderno y bueno. Lo llevaremos allí. Oiga, ¿y qué hay del dinero? Contra la entrega, como en todos los negocios de este género.
sale de Atenas a las 3. No llegará aquí antes de las 6. Sí, si viene en él. Vamos, no hay que ser pesimista. Otra partidita. No hay nadie enfermo en toda la isla. ¡Fedra! ¡Nico! Mira, para ti. Lo compré en Atenas. Ya estás aquí. Y qué pronto, ¿eh? Apenas son las 3. ¿Las 3? Son exactamente... Es lo mismo, niña, es lo mismo. Las 2 y 24 minutos. Mira, 21 rubíes. ¿Dónde? Es que no se ve, están dentro. ¿Y por qué? Para que nadie los robe. ¿De dónde has sacado esto? ¿Qué importa? ¿El americano? Desde luego. Usted me dijo que buscase un hombre rico. Bueno, pues ya lo he encontrado. Lo sabemos, lo sabemos. Todo ha salido a pedir de boca. Hasta me gusta lo que silba. No me refería a ese. Vaya par de estúpidos. Todo se ha venido abajo. ¿Pero por qué? Bueno, a ver cómo lo arreglo. Iremos al yate, a la bahía de Mandrake. Vamos. Nico, vete a casa. Fedra. ¿Qué? Vamos en la barca. No, nada de barca. Iremos andando. Señor americano. Limpia, mister. El mejor limpia de la isla. ¿Estás seguro? Claro que sí. Está bien, Nico. A ver si es verdad. Sube. Hay uno. ¡42! Mister Palmeri. Sí. 43. ¿Sabe quién está en la isla? ¿Quién? 44. ¡Calder! Ha errado el tiro. Era solo cuestión de tiempo. Jim no es un principiante. Estos son mis amigos, el doctor Hawkins y... Ya me darán su tarjeta. ¿Le dijo a Calder que yo estaba aquí? Yo no se lo he dicho. Si busca usted camorra, le... Dice eso para limpiarse las uñas. Bueno, esto altera los planes. Mientras Calder siga aquí, no debemos hacer nada. El marcador no se meterá en el Yo agua... Yo tengo hasta... la culpa. Por decirle dónde vivía. Calma, querida, calma. Disponemos del tiempo que queramos. Tomaremos el sol y una copa de Madeira. ¿Quieres ser la anfitriona? No, estos no beben nada. ¿Pero qué es lo que voy a hacer con el doctor Calder? Querrá que bucee para él. Y le saque la estatua. Quisiera que sus amigos comprendiesen que si callan ahora, tendrán su recompensa después. Buceará para Calder. ¿Cómo? Registrará todo el mar Egeo, excepto un solo punto. El lugar donde vio la escultura. Pero, señor... Bucee hasta que pierda la paciencia, además de la ambición, el dinero, el oxígeno y la esperanza. Oh, Mr. Parmeli, es usted un hombre listo, ¿sabe? Gracias. Ya podemos beber. ¿Pescado? Caviar, para ser exactos. ¿Le gusta eso? Como todo lo que es caro, tengo un gusto exquisito. Porque lo tengan ustedes también. ¡Salud! 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 Salud. Nico, esta es mi hermana, doctor Jim. Vaya. Bienvenida a Hydra. Sí. Si sigo esperándole, no estaría en Hydra. Estaría aún en Atenas. Un momento, yo... ¿Y tú, Polilla? Vuelve al molino.
No quiero que hables con extraños. No somos extraños, nos hemos hecho amigos. Mira qué cara tan sucia tienes. Ve a casa y lávate. Y usted no ha sido nada leal conmigo. Lo que se dice, nada. ¿De veras? Bueno, si está dispuesto a admitirlo, se me pasará el enfado. Está bien, lo admito, pero ¿a dónde quiere ir a parar? ¿Todavía le interesa aquella estatua? Claro, estoy dispuesto a alquilar una barca, tripulantes y... Yo alquilaré esa barca. Así le resultará más barato. ¿Cuánto? Pues... 500 dracmas. Le conseguiré además una buena tripulación. ¿500? ¿Se ha creído que soy millonario? No. Tengo otra idea. ¿Sabrá manejar el motor? Lo intentaré. Bien, yo haré lo demás. Barca la tengo gratis y sin tripulación ahorro el dinero. Me gustaría tenerla de contable. ¿Eh? Nada, no me haga caso. Venga usted aquí a las 8 de la mañana y saldremos a bucear. ¿De acuerdo? De acuerdo. Está bien. Respire como le he dicho y lo habrá conseguido. Sí, pero los oídos... Dentro de unos días estará acostumbrada... Puedo entenderlo. Estaba segura de que era aquí. Bueno, se ha equivocado. El mar es grande. Pero si fuera aquí, el sol estaba allí. Y la barca en línea con ese acantilado. Sí. Y hoy solo había arena. Los días duran más y el sol ha cambiado de posición. Ah, sí, sí, eso ha sido. Oiga, qué listo es usted. Ahora buscaremos allí. No, es bastante por hoy. ¿Qué? Hemos de ahorrar el aire de los tanques. Hay aire de sobra. Puede que sí, pero debe descansar. Oh.
Hemos buceado durante 2 semanas. Ya hemos encontrado algo. Esto no vale nada. Tal vez sea la mitad de la respuesta a nuestra pregunta. Si pudiéramos hacerla coincidir con la otra mitad, quizá... La mano. ¿Vamos? ¿No quieres seguir? Aún es temprano, tenemos mucho tiempo. No, tengo mucho que hacer y además... Mírelos. Cumpliendo con su deber. Nos veremos mañana. ¿Cómo? ¿Se ha acabado por hoy? Haremos una cosa. Búsqueme en la taberna. Y si se porta bien, la invitaré a algo. A las 8. ¿A las 8 en punto? En punto. Bueno, no está mal. El mejor limpia de Grecia. ¿Cuánto? Para usted, precio especial. Gratis. Entonces tendré que corresponder. 1, 2... Caviar. Vaya lujo. No es bueno. A Riff no le gustó. ¿Acostumbran a servir caviar en el molino, eh? Fedra lo trajo del yate. Pensó que a mí me gustaría. ¿Un yate? ¿Qué yate? Un barco grande, en la bahía de Mandraki. ¿La bahía de Mandraki? ¿Dónde cae eso? Está al otro lado de la isla. Desde aquí no se ve. Oh. Bueno, Polilla. Debes irte a casa. Tu hermana te estará buscando. Ok. Adiós. Tonino, seremos 2 a comer. Bien, señor. Vaya, qué sitio tan estupendo. Apacible y solitario. ¿Le va bien? ¿Sorprendido de verme? Todo lo contrario. Estaba esperándole. Ahora comprendo que le gusten las obras de los demás. Está usted perdiendo el tiempo. No conseguirá nada. Le interesa el niño y el delfín, ¿verdad? Sí. Por eso me fastidia verle aquí. ¿A qué viene esa insistencia? La chica no le ayudará y no espera encontrar la estatua usted solo. ¿Y qué? Que cuando uno pierde, se retira. Puede que sí. Pero aún están las cartas sobre la mesa. Dígame, si yo desistiera, ¿cómo la sacaría del territorio griego? Jim, está hablándome como si yo fuese un hombre de honor. Y no lo soy. La comida. ¿Quiere acompañarme? Gracias. Por favor. Pimienta. Sal. Vaya, vaya. Bonito retrato de Benjamin Franklin. En la mano tiene mejor aspecto. Es dinero. Habrá oído hablar del dinero. No debe hacerse el noble y despreciarlo. No hay nada más noble que el dinero. Dispense. Su sopa está fría. Más frío es el fondo del mar Egeo. Thank you.
Ένα στόμα δεν το βρε και δεν το πε ακόμα. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό που σε κάνει να δες το σκοπό. ¿Baile usted? En honor suyo. Claro que sí. Y es una lástima que no seamos amigos. Yo creo que sí, lo somos. ¿De veras? Naturalmente. Buceamos juntos y nos divertimos. Lo pasamos muy bien. Sí, encontramos esponjas, corales, ánforas rotas, pero no la estatua. No se apure, al fin la encontraremos. Sí, la encontraré, pero sin usted. Con la ciencia. Es desagradable porque la ciencia puede estropear ciertos planes. ¿Qué es la ciencia? Bueno, esta tarde he recibido un aparato. Descubre el metal bajo el agua, por el sonido. ¿Sin bucear? Sí, pero se bucea una vez y es suficiente. ¡Nico! ¡Nico! ¿Dónde está? Nico, ¿dónde te metes? Vámonos a casa, es tarde. ¿Por qué? Aún es temprano. Es tarde. Lo siento. No, no se preocupe. Llévele a casa, acuéstele y vuelva aquí. La esperaré. El doctor Calder lo sabe todo. Que le estamos engañando. Todo. Mañana piensa salir él solo, en la barca, a buscar la estatua. Se ha propuesto quitárnosla. No podrá encontrarla solo. T-
Tiene un aparato que oye, un aparato americano. ¿Un detector de sonido submarino? Nuestro amigo el doctor Calder es un hombre muy decidido. Está bien, querida Fedra, debemos sacar la estatua esta noche. Prepare el equipo necesario inmediatamente. Linternas, lámparas, cuerdas, oxígeno, escafandras y mande a Tonino con todo. Sí, señor, y dispondré las cosas para subir la estatua a bordo en cuanto regrese. No hará nada de eso por ahora, porque Calder debe estar al acecho. Nos alejaremos de este lugar. Es lo prudente. Cuando llegue el momento, nos reuniremos en esta isla, la que tiene forma de ballena. Aquí haremos la transferencia. Escuche con atención. Usted y su amigo Reeve arrancarán la estatua del casco del barco y la llevarán a una cueva. O mejor aún, a la gruta que está situada un poco más allá del faro. Aquí. Cuando estemos abajo, tenga cuidado. Ya sabe las señales. Una para la cuerda, dos para el oxígeno. Muy bien. Thank you.
Buenos días. ¿La he despertado? Sí. Bueno, yo no he podido dormir. La estuve esperando en la taberna. Usted no volvió y yo... ¿Sale a bucear ahora? ¿Tan temprano? No, todavía no. Y voy a sentirme muy solo. Sin usted. Ya sé que se reirá de mí. No, nada de eso. Es que yo... ¿Usted qué? No sé qué decir. Se lo diré yo. Es usted la muchacha más bonita que he visto en mi vida. Virgen María, ayúdame. Dime qué debo hacer. ¡Doctor Jim! ¡Doctor Jim! Hola, Polilla. ¡Doctor Jim! ¿Puedo ir con usted? Claro, siempre hay un sitio para ti. Sube a bordo. ¿Has hecho un regalo, doctor Jim? No, no es un regalo. Ahora verás de qué se trata. ¿Sabes qué es esto? Mira, es un... ¿Te gusta el cortaplumas, verdad? Puedes quedártelo. ¿Es para mí? Para ti. Gracias, doctor Jim. Si puedo ayudarle en algo, ya sabe. Sí. Me parece que vas a poder ayudarme mucho. Cuando estemos en el agua, oirás este aparato. Si hace tic, 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 empiezas a gritar. Está bien. Si hace tic, tic, grito. Vaya. ¿A qué se dedica ahora? ¿A escuchar a los peces? Es mi distracción favorita. Riff, mira, el doctor Jim me lo ha regalado. Ah. Para un niño es muy apropiado, ¿eh, doctor? La verdad, yo nunca lo he necesitado, mayor. Pero para un hombre es mejor esta, ¿no? Es posible. Depende de cómo sea el hombre. Cuanto más pequeño, más grande la navaja. Tic-tic. Doctor Jim, ¿busca usted esponjas? Hasta ahora no he hecho otra cosa. No ha elegido usted buen sitio. Mi hermana no las busca aquí. Pues, ¿dónde lo hace ella? Unas veces allí y otras por allí. Y un día buceó en aquel sitio. Todos son buenos, ¿eh? Nada de eso. Por allí hay mucho coral. En el fondo, Fedra se hirió la pierna. No es buen sitio. Da lo mismo, Nico. Iremos allí, donde tu hermana se hirió. Ok. Ok. Thank you.
Bonito cuadro, Parmelí. Bonito mar también, ¿verdad, Calder? Sí, muy bonito. Vaya, un detector de mentiras. Muy bien. Oiga, ¿de dónde ha sacado a su amiguito? Es un chico listo, casi tan listo como su hermana Fedra. ¿Y usted sabe lo lista que es? Debe ser cosa de familia. ¿No está usted de acuerdo? ¿Quiere tomar algo? Creo que lo necesita. Quizás sí. ¿En el yate? En el yate. No desconfíe. Y si alguna vez encuentra la estatua, avíseme. Estoy deseando verla. Sí, descuide que lo haré. ¿Lo promete? Lo prometo. Tonino. Diga, señor. Quiero que des un recado a Riff inmediatamente. No a la chica, sino a Riff. Entérate bien. Bueno, ¿qué es lo que quieres? Nos has dicho que viniéramos. Ya estamos aquí. Y sonríes. ¿Por qué? Dime, Fedra, ¿no has visto la barca de Mr. Parmelee? Claro que la he visto. ¿Pero para qué ha venido aquí ese? Ha venido para comunicarme el plan. Y ahora te lo diré yo a ti. Esta noche en la fiesta bailarás para el doctor Calder. Bailaré cuando me dé la gana, no cuando tú me lo digas. Bailarás cuando yo te lo mande. Bailarás para el doctor Calder. Solo se fijará en ti. En ti y en nadie más. Mientras bailas, yo desaparezco. Iré a poros y traeré una barca grande esta noche. ¿Esta noche? ¿Eso significa que vamos a ser ricos esta noche, ricos? Imbécil, esta noche no. Mañana. Mañana, por la tarde, iremos a la cueva. Subiremos la estatua en la barca. La llevaremos a la isla en forma de ballena y se la entregaremos a Mr. Parmelee. Él nos dará el dinero mañana. ¿Has dicho mañana? ¿Por qué no hoy? Habla usted mucho. Bebe demasiado. Y no le necesito. No necesito a nadie. Si queréis el dinero, haréis lo que yo os diga. ¿Qué dinero es ese, Riff? ¿De dónde lo ha sacado? Fedra, no te fías de mí. Me lo dio Parmelee para comprar la barca. No para que se emborrache el doctor. ¿Por qué le has pegado? Fedra, estás enfadada, ¿verdad? Pero sigues tan bonita. Y pasado mañana habrá acabado todo y seremos ricos. Déjate de zalamería, Riff. Como quieras. Pero recuérdalo. Hoy cuando bailes para Calder, hazlo con los pies y con la cabeza, no con el corazón. Perdóname, Riff. Soy un charlatán. Está bien. Perdonado. No la pierda de vista. Tiene que bailar para que él se quede allí. Si queremos el dinero mañana, hay que hacerlo todo como he dicho. Thank you.
querido y mi dilecto amigo doctor Conde. ¿Puedo invitarle a una copa de vino? No, gracias, doctor. Estaba buscando a... Hola. Buenas noches, Fedra. La estaba esperando. ¿Sí? ¿Tiene algo que decirme? No, es que he venido a verla a bailar. Le encuentro muy animado. ¿Y por qué no iba a estarlo? Todo el mundo está alegre. Sí, hasta el doctor Hawkins está muy alegre. ¿Y Riff? No le veo por aquí. Bueno, Riff se divierte. ¿Usted también? Desde luego. Tengo buenos motivos. Sí, no lo pongo en duda. ¿Vasito, doctor Hawkins? ¿Sabe quién soy? Usted no es un extranjero en Grecia, doctor Hawkins. Un huésped, pero no un extraño. ¿Un huésped? Sí, supongo que eso es lo que soy. ¡Qué gracia! Y creo que he abusado bastante de su hospitalidad, ¿no? Ay, me siento avergonzado. Sí, señor. Entonces, brindemos por la ambición, por la riqueza, y sobre todo, por los buenos amigos. Por los buenos amigos. Ahora bailaré. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para todos? Se ha ido. ¿Sabes cuándo? Pues debe hacer una media hora. Gracias, amigo. Mira, mira cómo baila tu hermana. Lo hace muy bien. Sí. Un plan perfecto. Sonríe y baila. Yo la miro. Y Riff busca a Parmelee. Sonríe muy bien, Fedra. Y me gusta su modo de bailar.
Ya se lo había dicho. Pero no espere que estreche sus manos, están sucias. Y las suyas, doctor Calder. Aunque hace excavaciones, nunca están sucias porque... porque usted no cava la tierra. Usted es un famoso arqueólogo. No limpia zapatos, ni trabaja en un molino. Ni destroza sus pulmones buscando esponjas. Usted es americano. Si hubiera descubierto la estatua, se habría cubierto de gloria, sí. Pero con ello no añadiría a la comida de Nico, de Riff o del doctor Hawkins ni un pedazo de pan. Por eso me alegro de que no haya conseguido lo que se proponía, doctor Calder. Yo también me alegro por usted, Fedra. Por usted y por sus amigos. Se pusieron de acuerdo, sacaron la estatua y no trabajarán más en su vida. Sí, y eso es magnífico. Lo que no impide que sean ustedes vulgares ladrones como los demás. Solo se diferencian en que la casa que han desvalijado es su propio país. Yo no soy una ladrona. No he robado nada. Encontré algo. Lo que encuentro en el mar es mío y puedo venderlo. No ha pensado en su pueblo. En el pueblo de Grecia. Ha sido a Grecia quien ha robado. ¿Se imagina que la gente de Grecia vive como usted? ¿En un museo? ¿Qué puede saber de nuestro pueblo? Usted es americano. Y usted griega igual que la estatua. ¿Acaso por ser americano esto no debe importarme? Desde luego que no, doctor Calder. Tal vez. Es posible que no sepa mucho del pueblo griego. Pero he aprendido algo sobre la gente de esta isla. Su estatua podía haberles llenado de alegría y orgullo. Sin embargo, nadie la verá ahora. Nadie. No se preocupe. Tendrá lo que quiera en el mundo menos... amigos, con vecinos y una patria. ¡Váyase! ¡Váyase de esta isla! Y ojalá no vuelva a verle nunca. Ahora. ¿Qué pregunta? Mañana, iremos mañana por la mañana. Hay tiempo de sobra. La estatua ha estado hundida durante años. No quiero perderla ahora. Está a salvo. En una cueva secreta. Mañana temprano. Iremos allí. ¿Lo prometes? Jim, no sé lo que ha pasado. Escúchame. Te aseguro que nada tengo que ver en esto. Riff ha debido venir. Y se la habrá llevado. Hoy mismo, supongo. ¿Crees que anoche te entretuve para que él pudiera llevársela? No es cierto, no debes creerlo. No tienes la culpa. La culpa es solo mía. Di que sabes que yo no lo hice. Dilo. Si no, lo habré perdido todo. No merece la pena. He sacrificado una cosa que valía mucho
Por algo que no vale nada. No hables así. No es culpa tuya, tú tenías fe en tus ideas. Y las seguiste, pero yo no seguí las mías. Jim, siento lo que ha pasado esta mañana. Pero no me arrepiento de lo de anoche. Jim, ¿qué piensas hacer? ¿Qué voy a hacer yo? Lo que hagas es cuenta tuya y de Riff. Yo, en cambio, tengo que rendir cuentas ante el gobierno griego. Contaré lo ocurrido, dejaré la isla y seguiré con las excavaciones. Vayas enseguida. Tiene algo para ti. Corre. ¿Cuándo te mandó que vinieras? Te han dado buscando. Está en la bahía pequeña con su barca. Vamos. Mico, tú espérame. ¿Puedo? ¿Puedo ir contigo? No, tengo que hablar con Riff a solas. Volveré enseguida. Y no vayas a bajar. ¡Riff! Fedra, te he buscado por todas partes. ¿Dónde te metes? ¿Y la estatua? Ah, la estatua. ¿Tantas ganas tienes de volverla a ver? ¿Y a qué viene ese interés? Dime. ¿Está aquí? ¡Quiero saberlo! Te la enseñaré, ven. Y te diré por qué la tengo aquí y no en la cueva. Esta noche la llevaremos a la isla y después nos iremos lejos. Voy a buscar a Nico, tengo que ir a casa. ¿A casa? O a ver a Colbert. Por eso he cogido la estatua. Jefe, perdóneme. Siento tener que interrumpirle, pero es muy importante. En efecto, doctor Colder. Tiene usted razón. Es importante. Ya ve, esta será una de las últimas partidas que juguemos juntos. Tal vez la última. ¿De veras? Me sentaré mientras llega el retrasado barco de Atenas. A usted le debemos, doctor Colder, que sea así. Oh, ¿conoce mi nombre? No me creía tan popular. Claro que le conozco. Sé también que ha venido a hablarnos a propósito de la estatua. A decirnos que la llevarán al yate de Mr. Parmelee esta noche. Está bien enterado. Es parte de mi trabajo, pero aún no ha terminado el juego. Yo, en cambio, creo que sí. Dígame, ¿quién es usted? En cierto modo, represento al gobierno griego. Estas últimas semanas me he dedicado a vigilarle casi hasta caer rendido. Por suerte, Mr. Parmelee también está cansado. Gracias a eso le cogeremos. ¿Y tendrá usted la estatua? Bueno, ojalá sea así. Doctor Colder, si algo cambia nuestros planes, le avisaré inmediatamente. ¿Estará usted aquí? Aquí estaré. Bien.
si te desato, te irás nadando, ¿no? Un pájaro de cuenta me habrá volado. Adiós. No, Rip la ha cogido. Ya tiene atada. ¿Atada? ¿Y dónde está? En la bahía pequeña, en la barca roja. La tiene debajo del agua. Fedra me hizo señas. La estatua. La estatua debajo del agua. Sí. Andate. Bueno, Fedra, esto se acaba. Pasado mañana estaremos ya en mi país, en Albania. Nos casaremos y viviremos ricos y felices. ¿Impaciente, doctor Colder? Piense que llevo semanas esperando esto. Para coger a Parmelee yo he esperado años. Prepárelo todo para izar la carga a bordo. Mr. Parmelee, ¿está usted ahí, señor? Claro que estoy aquí. Deje de hablar y suba la carga. ¿Dónde está? Primero el dinero. Mr. Parmelee, no nos hemos visto nunca, pero estoy muy al corriente de sus trabajos. Gracias. De todos modos, sea quien sea, con halagos no conseguirá nada. No trato de halagarle, señor. Represento al gobierno griego. En ese caso, dígame pronto lo que quiere y váyase. Queda usted detenido, Mr. Parmelee. ¿Detenido? ¿Qué cosa más absurda? ¿Cuál es mi delito? Apropiación del Tesoro Nacional griego. Hola, Parmelee. Hola. ¿Sigue en pie su invitación de ayer? Pues claro, ha elegido el mejor momento.
No está en el yate. ¿Cómo lo sabe? Conozco bien a Víctor Parmelee. Espere, deséeme suerte. Bueno, amigo, esto debe ser suyo. Ha puesto usted su marca. Esta es una prueba concluyente, Mr. Parmelee. ¿De qué? De intento de robo del Tesoro Nacional griego. Antes de esposarme, permite que en interés de la justicia griega le haga una pregunta. Hágala, por favor. Soy detenido por el robo de un tesoro. ¿Puede decirme su tamaño, peso y color? ¿Su edad, valor y forma? ¿Lo ha visto usted? ¿Y usted? ¿O usted? Puede guardarse las esposas. ¿Lo tiene, Mr. Parmelee? Claro que no. ¿No se reconoce culpable de nada? Al contrario, soy totalmente culpable de un imperdonable delito. El de haber fracasado. Bueno, me parece, doctor Calder, que lo mejor que podemos hacer es esperar a Mr. Parmelee hasta la próxima. ¿Cree que la habrá, Calder? Bien, pronto amanecerá. Vámonos a casa. Vamos. Le vamos a anclar. ¿Órdenes, señor? Ah, sí, órdenes. Rumbo oeste-suroeste. Velocidad 12 nudos. Destino. ¿Destino? Monte Carlo. No hay nadie. Habrán ido al juego de bolos. Sigue hasta Atenas. Espéreme 5 minutos. Bien. Es extraordinario. Nadó debajo de la barca y cortó las cuerdas. Las cortó en el agua con un cortaplumas.